Presenta. Sí, a ver, Mai. Ah, sí. Hola, ¿qué ¿Qué? tal? Buenas noches, Ah, Mai, ¿cómo ¿qué? estás? ¿Que estamos ya en directo? Espera. Sí, estamos Sí, ya en sí, sí, directo, sí, sí. tío, ¿Qué ¿qué tal? ¿Qué esperas? tal? ¿En serio? Espera, espera, espera. Me Mai dejas está ya aquí el concentrado en sus fuera de juego. quehaceres. ¿Qué estás haciendo, tío? Dice Siri que no te entiende. Pues Ya, aquí, ya. programando, programando como siempre. A toda velocidad. Bueno, Para ¿qué variar. variar? Programando, dice. Espérate Bueno. que no me he puesto ni la ventana de Twitch, macho. Me habéis pillado aquí. Venga, graba lo que sea, que no queremos ser responsables de que luego no te funcione algo. No, 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 eso está. Si yo trabajo en una máquina que está ahí en algún sitio, me conecto a ella. O sea que no. Mira, Raúl se va a quedar así todo el programa, tío. Sí, mira, está ahí. Está ahí con la cabeza Soy el de la enfriada. esquina. El Sí, de la ahora. esquina. Ahora le puedes poner la cabeza de Mike en la otra esquina, la tuya en la otra. Y nos falta un cuarto ya para hacer las cuatro esquinas. Que no se nos vean ya, ¿no? Que no se nos vean. Mi micro se oye un Dice poco bajo. JN, se oye un poco bajo. Es que como lo subo lo reviento. Yo tengo Un un timbre de torrente de voz. voz que vamos, Sí. ¿sabes? Que no veas cómo chillo los Claro, eso. goles. Raúl está ahí en la esquinita. No voy a cambiarlo, tío. O sea, ya estoy cansado de esto. Déjalo, pues que vaya hueva, ¿qué Así más da? No te va. preocupes. Que pegue saltos, Raúl. Pega saltos, haz Ya. así, haz Ya así para que volverá. te vea todo. Tú, Raúl, tú A ver. intenta colocarte. Así, Pero sí, ¿cómo me así. centro aquí? No importa dónde me mueva, me voy del cuadro. Joder, ahí está. Mira, ahora se amplía un poquito. Ya se te ve, ya se te Veo ve. cabezón, mira, mira. Ahora, Voy a aprovechar para hacer un poco de publicidad. otro que está sin conexión con cable y así nos va. Aquí va a aterrizar algo, en la frente. Porque ¿Lo estás con cable, Raúl. Raúl? No. Claro, ¿ves? Como, o sea, arriba a la derecha siempre ponemos a los conflictivos, Marcos y Raúl, que siempre están con el wifi. Por cable, Bruno, No, no, yo. no, yo Bruno. no estoy con wifi, estoy con fibra. Bueno, pero ¿la cámara dónde la tienes Pero conectada? la cámara la tengo conectada al ordenador. y el Por ordenador va cable. por red, por cable de No, red sí, o por wifi. no, no, no hay nada de wifi. Pues menuda estafa, te están estafando, tío. Todo está por fibra. Te están estafando. Porque vamos, si vamos a estar otra vez, si vamos a estar ya con el baile, apaga y vámonos. Pero ¿qué ha pasado, tío? ¿Han sido las vacaciones? ¿Te Yo has qué sentado sé, mal a tu tío. ordenador o qué? No sé. Que no sé, tío. El Skype de mierda este, cada vez que meten una actualización, pues yo creo que ni miran lo que tocan ni lo que descojonan. Entonces, he actualizado ya como dos veces desde que he venido de vacaciones y pues imagínate tú a saber lo que ha cogido. Yo qué sé, no tengo idea, Es Microsoft, ¿qué pretendes? De todas maneras, a recordar que hoy volvían a vernos los señores de A3Media. Bueno, miento, los de Mediaset. Los de A3Media declinaron a hacernos una oferta. Le dijiste, hoy va a salir bien, de verdad. Y Echar un no, 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 vistazo que no. iba a salir Si la clave es enseñarles lo mal que lo sabemos hacer, porque nos van a poner en un canal ahí a una hora intempestiva y tampoco es cuestión de hacerlo bien, tío, ¿sabes? O sea que. después de los del horóscopo y la teletienda. ¿Y Bueno, qué? mira, Canon sabe apreciar lo bueno. Dice, qué maravilla el programa, el del otro día. Ya te Es digo. que. Hombre, Raúl, No la vuelta a tu se puede sitio. negar que no fue un programa con muchas sorpresas. La vuelta a tu sitio, Raúl, pero ahora Y va esto, ¿qué es? con mucho delay. Tu ¿Cómo? voz, incluso en Skype. A ver, habla, ¿Eh? Raúl. Hola. Hola, Hostia. hola. En Skype también va con retraso, macho. Yo me veo bien, en el pequeño me veo bien. En el otro. Alberto ha vuelto a suscribirse a nivel 1 durante 14 meses. Dice que paso a saludar, que me tengo que marchar. Pues nada, una pena que no estés. Porque hoy ¿Te quedas hoy, Alberto? vamos a hacer otra demostración de nuestra incompetencia. Y cuanta más gente haya, pues mejor. Más ridículo hacemos. Así que, Por pero bueno. supuesto. Sí, Raúl Es tiene lag. competencia. Yo es que creo que Raúl está empeñado en demostrarnos que está en Paraguay, ¿sabes? Y entonces, pues, hace todo lo posible para romper la conexión. Pero bueno. Oye, ves, A ver. mira, nuestra puntualidad, macho, permite que la gente entre hace un momentito, diga, oye, me tengo que ir, y se Claro, va. Pero claro. saben que a las 8:30 en punto estamos. Yo es que me meto en otros streams y a mí la pantallita esta de empezamos en breve. Y si están 20 minutos con empezamos en breve, macho, yo no sé, la gente, ¿por qué hace eso? Gente impresentable, tío. Gente impresentable. Sí. De todas Si es a maneras, las para 8:30, es a gente. las 8:30. Para gente impresentable, yo creo que estos, o sea,
Sí es que eso. es gente, gente muy peligrosa, Madre, que si te cruzas madre con amorosa. ellos, te cruzas con ellos, por ejemplo, por Castilla-La Mancha, sales corriendo. O sea, sales corriendo. Nuestro press start. ¿Eh? No es un press start, pero es una Sí, boda, pero es la boda bueno. de Mai en el Sí, sí, pueblo. sí. En la Es que el el otro pueblo. día, la vimos otro día, que estamos de aniversario, Tony y yo, cumplimos el aniversario del 7 de septiembre, y nos pusimos a ver fotos y, joder, cuando íbamos en esta marcha, digo, ostras, digo, que no se enteren los de Retro Paper que existe esta foto. Sí. Y no Pues sé qué ha pasado. que sepas, Alberto, que no eres el primero que ha dicho que la foto de Mai parece él. Yo soy He él. dicho que parezco él. Sí, Este lo ha dicho también. Alberto, con los ojos cerrados, efectivamente. Pues aquí los tenéis, aquí los tenéis. Bueno, el que está a la derecha del todo es hermano de Marcos. Y Marcos a la izquierda, Bruno cuando era persona, no como ahora, que es autónomo. Y bueno, y Lázaro que lleva ahí un bonito accesorio de Metal Gear en la mano. Sí, es verdad. Yo pensaba que era el cassette del coche. Mira. Os tengo que decir que esta foto la hemos compartido en el chat que tenemos de los viejos, vamos a decir, redactores de superjuegos, que están Pepo, Lázaro, Antonio Greppi, Roberto, Redrimer, vamos, estamos allí todos, y tú. Entonces, lo primero que han dicho ha sido, Lázaro, te pusiste esa chaqueta porque no encontraste una para niños. Son poco cabrones ahí Así que en el chat. sí. Le han Lo recordado. raro es que Pepo no haya dicho nada, Cristian dice que pensaba que Lázaro tenía 2 metros de altura como un buen músico que es. Sí. ¡Bueno! Dos Hombre, metros, ¿eh? con Lázaro siempre hemos tenido la coña por ese tema, o sea que... Pero Pero bueno, bueno, de buen Pepo no ha rollo. dicho nada, Pepo no ha dicho nada porque lleva liado toda la tarde, macho. Está ahí con Sí, también. pegándose con una cosa y Estamos bueno, todos igual, macho. está liado. Lázaro Me tiene llama 12 la atención años. el color de camisa de Bruno también. ¿Cómo? Esa camisa roja Bueno, es que que lleva Bruno. Es verdad. la combinación de Bruno, ojito, ¿eh? Con la corbata Es dorada, tío. Eso ahí un marcando estilo. poco. Es un poco el padrino, ¿no? ¿Te atreves a venir a mi boda? ¿Qué ha Sí, sido ese? sí. ¿Raúl ha sido tú? Sí, ha sido Sí. él, sí. Mira, mira, más Joder. cerca, más cerca. Mogollón. Esa camisa roja, esa corbata, ¿eh? Madre del amor hermoso. Qué Pero bueno, bien, no es lo viejo único del que. toro. No es lo único que tenemos, ¿eh? Tenemos más cosas. Dean Martin. Aquí hay más cosas. Sí. Tenemos aquí, porque el 7 de septiembre lo celebraron. Y anda que se acordaron de nosotros. Anda que se Hala, qué acordaron de fuerte lo has nosotros. puesto. Que Anda no que se digas. acordaron. Ojito, ¿eh? Ojito a la que se metieron para el cuerpo el Ya. martes por la noche mientras nosotros estábamos aquí en el programa haciendo, Estaba sacando, sentía la ¿eh? pescadita. Atención, atención a lo que se están apretando, ¿eh? Nada, pero solo fue eso, solo fue Sí, eso. No, sí, no sí, pedimos sí, nada sí. más. Un aperitivo, ¿no? Madre mía, Era qué fuerte, colega. Luego una cena dice, ligerita. ya se lo enseñaré a Bruno para que nos diga qué le parece. Esto es una auténtica vergüenza, vamos. Y lo rico que estaba, madre mía. Bueno, Mira, pues me hace nada. publicidad, restaurante El Consigue Charrito. tanta prisa, Ah, ¿qué sí, está dice? puesto ahí. No lo he visto. ¿Qué? Bueno, dice eso con los royalties de Twitch, ya te digo, menudo es. Así que, pero bueno, Muchas pues nada, gracias a todos. siguen cumpliendo años, sonríen incluso cuando vamos a verlos, yo creo que Diecinueve años. será todo fachada, estoy convencido, pero bueno, así que... Un Mira, está sindicalista diciendo, dice. ¿eh? Que dice que parecemos sindicalistas, dice Mago Naranja. Pues te digo una Efectivamente. cosa, por las mañanas, con algunas mañanas que bajo a desayunar, están allí pues todos los jardineros y todos estos, incluidos los sindicalistas, y tienes toda la razón del mundo cuando dices eso, ¿eh? Porque vaya homenajes que se pegan todas las mañanas a los sindicalistas, macho. Flipas. Efectivamente. Las ayudas, ¿cómo eran los cursos esos de formación y tal? Pues eso, todo ya conocemos esas cosas. Tengo, espera, espera, que te voy a pasar una cosita. Ah, que hay más cosas. Joder. Sí, ¿qué me vas a he pasar? encontrado el press star que se dedicó a el evento en cuestión. Ah, al bodorrio. ¿Ah, sí? Una cosa cortita, pequeña. Ahí tiene José Luis, en el WhatsApp.
Ah, sí, espérate. A ir hablando vosotros mientras yo lo pongo, porque. ¡Hala! ¡Qué Estoy bueno! leyendo aquí, que me he dedicado a ver las fotos y no he leído el chat. Pues asume las consecuencias. La gota. Dice Lorenzuelo que luego la gota por las nubes. Joder, eso mismo me dijo mi madre cuando mandé la foto. Me dijo, cuidado que por la noche sienta mal. Yo dije que por el momento No, no no va a te haber cae mal, problemas. pues. Cualquier año de estos me dará, Claro. pero yo qué sé. Tampoco estamos todos los días, o sea que es una cosa especial. Yo creo que el truco es irse a dormir tarde. Más El que sea por la noche o no. El problema es si truco te no tienes que meterse en la levantar. cama media hora después de comer. El No, problema es si te no, tienes que levantar pronto. A ver cómo lo haces. sí, el problema es ese, que te metes al marisquito, el vinito, luego te tomas una copita y al día siguiente un dolor de cabeza. Tony, Mai, Bones, Wellhouse, toma ya. Ahí Qué está. vergüenza. Joder. Está bien, ¿no? Está bien. 10 agobios. Esta sí que es la pareja del año. 10 agobios. Eso es que necesita explicación. Y No luego, para que sé. veas que tampoco es una exclusiva lo que hemos puesto, porque ya está publicado, tenemos la Sí. foto. Tenemos la foto de. La foto Está ahí también hemos. publicada, Vamos. sí. No es Nosotros la hemos. misma foto. No es la misma foto. Lázaro está en otro lado. Ah, ¿verdad? Sí, la de la otra izquierda. Sí, Esta sí. es otra foto, sí. Esta es otra Son foto. distintas, pero bueno, la esencia es la misma. Que por cierto, hay que decir que fueron a la boda estos elementos, creo, en su mayoría, con un coche que les dejó Renault, un Renault puesto hasta arriba de mil cosas, y Un carraco. no sé cómo se llamaba, pero era un Renault de estos Sí, grandes. No, no un. es un modelo de estos así, vamos a decir, Clios y tal, no, no, era una cosa. No me Sí, no, acuerdo porque. hombre, imagínate, venían los cinco ahí metidos, tío. O sea, era un coche No, no grandote, era un Laguna, Alberto, tío. Era como un modelo más superior todavía. No sé cómo. Era una cosa grandote, rarísima. Yo no, vamos, yo no soy cochero, con lo cual no lo sé. Pero era un modelo muy, muy raro. No, tampoco era un Space. No, es que el Space la conozco porque la estuve mirando cuando tuve los enanos. Pero no me acuerdo cómo se llamaba, tío. Era un coche gigante. Tenía. Además, me acuerdo que tenía hasta un techo panorámico. Estábamos hablando Sí. del año 2002. O sea Sí. que. No me acuerdo del modelo. No me acuerdo del modelo. Bueno, por cierto, tengo que decir que Serpasca se ha vuelto a suscribir con Prime durante 5 meses. Muchas gracias. Y José Pues Félix ha muchas vuelto a gracias. suscribirse con nivel 1 durante 8 meses. Así que, Toma muy ya. bien. El Se acerca un Avantime. tren del hype. ¿Ya estamos con el tren del hype? Bueno, Dice bueno, que se bueno. acerca, sí, yo qué sé, sí, en 3 minutos Bye, 40 bye. segundos. Por cierto, Arranca mira, el tren del hype. voy a mirar lo que dice DV Nevares porque me suena a mí. El Renault. Avantime. Avantime. Sí, ese sería. Efectivamente. El ¿Ah, sí? Avantime. A ver. Sí. Era este, Renault sí. Avantime. Sí, era este. Era una cosa muy rara, Ah, era un sí, es coche. verdad. Sí, Era un me coche muy acuerdo. raro, Sí. 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 El ¿Sí? Avantime. Tienes razón, de Benevares. Era ese. Joder. Sí. Qué máquina, macho. Dice un pedazo de fracaso comercial de Renault, pues seguro. Yo es que no he visto mucho. Yo te digo que vi ese en la boda y porque yo creo que se lo dejaron. Sí, Pero era vamos. cuando Pepo probaba los coches para la revista de PlayStation y le dejaron ese. Bueno, pues oye. Pues muy bien, ya hemos hecho el homenaje al. Una de Pues las pocas nada. personas que conozco que celebran su aniversario. ¿Fotos de mi boda? Sí, sí, sí tengo. Algunas hay por ahí, claro. Pero vamos. No tiene ningún interés mi boda. No es como Mai, que es un tío mediático y Toñi también. Y además en Superjuegos le sacaron. Yo mi boda pues pasó desapercibida. Nadie. Así que. Sí, mucho reírse del pobre Mai. Pero si Mai los hunde a todos estos, vamos. Ya te digo yo. Los hunde a todos. Bueno, menos a Raúl, que Raúl es un potentado. Estamos hablando de gente que vive en España. No. No a Raúl. Raúl vive en Paraguay, es un potentado. O sea que. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Con la revista. ¿Queréis que empecemos? Venga, pues venga, Porque la de no, pues hoy. dale. A ver cómo la vemos, ¿eh? La Es de hoy, más. digamos que vamos a tener que lidiar con un escaneo un tanto caprichosete. Sí, vamos a decir que el que lo escaneó no sabemos muy bien qué es lo que hizo, pero bueno. ¿Pero lo has ganado tú, Raúl, o No, lo no, no, cogiste de no, atrás? no.
No, no, estaba ya subido en archive.org. Lo de hoy es uno de los pioneros en muchos sentidos. Fue el primer suplemento, de un diario en que había partes informáticas. Era en el Pequeño País, no sé si os acordáis del Pequeño País. Sí, sí. Bueno, dentro del Pequeño País había otra subsección llamada el TVO informático, que llevaba análisis de juegos, de Spectrum, Amstrad, de Commodore, MSX y listados, como una especie de micromanía o de micro hobby, pero que salía semanalmente en cada número del TVO informático. Tenía una descripción de un juego a una o dos páginas, luego había un análisis y trucos, además de los cargadores, que es lo que se está viendo ahora en pantalla. Vamos a ojear un poco como buenamente se pueda, porque en realidad no sé cómo cuerno hizo este muchacho que escaneó, pero vamos a ver si no se nos descuajeringa la pantalla. ¿Pero qué es eso? ¿La mitad de una página y la mitad de otra o cómo? Sí, no sé. Pues que es así, a lo mejor era así, en ese formato, yo sé. No sé, es muy raro. Habría que tener un original para ver. Pero ahí está cortado, por ejemplo, si te fijas. Sí. Pone enano, pero es que algo falta. Puede que sea de esta, ¿no? Esto a lo mejor no iba insertado dentro de la revista, así, como una especie de suplemento así, más estrechito o algo, a lo mejor. Pues no lo sé, tío. Pero es que mira, se le ha pasado la siguiente, mira, pum. Ah, vale, y ahora es así. Joder, no, tío. No, es raro. Porque, por ejemplo, tengo aquí los suplementos de ABC y yo creo que son del mismo tamaño que el periódico. Uh-huh. Qué curioso. Pero mira, mira lo que te dice Cristian Daniel. Sí, sí. Que dice que está en un curso de historia de los videojuegos y que mucho de lo que dan ya lo sabe por la revista que sacamos aquí en Retro Paper. Qué guay, tío. Y por las cosas que hablamos. No nos digáis esas cosas, que un día de esto hacemos un curso de esto con un título propio, en plan como hacen los medios de comunicación, a 9.000 pavos el máster y... Joder. Y se roba la idea a Pepo y cobra él por ella. Sí, sí, sí. Bueno, menudo, los máster de la... No, sobre todo los títulos propios estos de las cadenas de radio y tal, vamos, son todos así. Los haces por si te cogen allí. Ve, ya tenemos esta página, ya tenemos una página más ancha y de repente la del Pequeño País a un tamaño normal. Yo es que no sé, tío, de verdad. Un poco extraño, sí, sí. Sí, sí, muy extraño. Que... Y yo creo que además el escaneo que hemos encontrado es un único escaneo porque evidentemente han juntado todos en un... En ya, pero mismo... que no tiene, no sé, bueno, no hay numeración, no se sabe si... Bueno, no, es así... alguien que tenía en un cajón todo y... ¿Verdad? Madre mía. Me hace gracia esta maqueta del Arkanoid. Con la pantalla como si fuera el... Ah, sí. Los rayos X. Uh-huh. Sí. Son estas cosas que se hacían en los 80. Sobre todo a mí me gustaba mucho de eso que se hacía en los 80... Ah, espérate, May, espera, dile que espere, que le voy a poner una cosa muy divertida. Espera. Dice que te van a poner una cosa muy divertida, dice. Dile que, ¿qué tiene que explicar a esto? ¿Qué tiene que explicar a esto? Estos son. La han filtrado la foto. Te están escuchando, habla, insúltale, dile de todo. Oye, José, eso es privado. ¿En serio? ¿Ya no? Bueno, ya lo sé, te puedo denunciar, lo sabes, ¿no? Sí, sí, claro. Pero sabes que tengo abogado, ¿no? Bueno, ya ahí. Pero esto es denunciable. Pues que te entres vayas a gastarte dinero en el abogado. A mí no me cuesta. Bueno, me da igual. Bueno. Voy a sacar todo. Saca. No te preocupes. Si yo no tengo nada que ocultar. Y que me entera que habéis sacado la foto de mi esposo cuando se casó. Sí, la ha pasado él. Eso lo hemos pasado. Eso estaba en una revista. Sí, pero ¿habéis visto qué guapísimo que estaba? ¡Qué guapísimo, dice! Qué guapo y lozano que estaba. Sí, lozano sobre todo. Eso era, claro, pero estaba guapo y lozano 19 años antes de convivir contigo. Claro, por eso estaba ahora lozano. Ahora está más atractivo. Ahora está el pobrecito. Si solo hay que ver el día que sacaste la plancha y la tabla, cómo hizo así, como... Cuidado que viene.
A que no te maltrato, May. Es que después de lo que soltó el otro día en directo, May. Tenía que estar castigado ya, por vida. Ya se ha terminado el manual. Ya me termina el manual. Sí. Ya me lo sé de cabo a rabo. En peditos ha leído. Bueno. Bueno, pues nada. Hala, pasaba bien. Cuñada. Vale. Cuñá. Que terminéis hoy prontito. Sí, mira, a las 9, mira, a las 9 desconectamos. No, mira, a las 10 y cuarto. Ya está bien, ¿eh? A las 10 y cuarto ya está bien. Y además toda la gente se quiere ir a acostar hoy pronto. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Sí, claro. Pues porque mañana es viernes y quieren aprovechar el fin de semana. ¿A que sí? Es jueves. Jueves. Y se quieren ir por ahí a tomar una caña, un vinito. Y a la 1 cierran. O antes, a las 12 ya no te sirven. Sí, sí. A ver, es que te ponen la mariscada esa a las 12 menos cuarto y a ver qué haces en cuarto de hora. Que no te da tiempo. Ahí corriendo chupando la gamba. Nada. Bueno, pues nada, os dejo que voy a hacer la cena, que a las 10 y cuarto cenamos hoy. Sí. Vale. Muy bien. Chao. Venga, hasta luego. Venga. Bueno. Hasta luego. Ay, qué simpática es. Mae va a comer recalentado. Sí. Bueno, ya, aquí tenemos. 10 y cuarto cena, yo no digo nada. Mira, de todas formas, aquí tenemos otra página que es la otra página del Arkanoid y luego otra con el tamaño de la del TV informático. Entonces, no sé, tío. Yo creo que ese está estirado, ¿no? De la derecha, esa página está estirada, puede ser. Y si te fijas, la otra tiene agujeros. Estuvo en algún archivador antes de escanear. Madre mía. Me molan mucho los dibujitos, tío, de Arkanoid. Así era. Sí, es que es lo que. Es lo que iba a decir antes, que es que en los 80 molaban mucho las revistas de videojuegos porque se basaban mucho en ilustraciones y en dibujos hechos por gente de la revista, bueno, gente de la revista, un ilustrador, un dibujante. Se buscaban la vida. Sí, mira, claro. De hecho, si ves en la página anterior, se ven las figuritas que salían luego en la Arkanoid, ¿te acuerdas? Que iban cayendo así. Sí. Era todo más... Con muy poquito, tío, se hacía una maqueta muy, muy chula, tío. A mí me gusta. Sí. Me hace gracia, por ejemplo, me hace gracia la evolución de estos cuadrados informativos, lo que ha sido a lo largo del tiempo. Programa, Arkanoidos. Marca, Imagine, distribuidor, Herbe, versiones, tal, precio. Ahí como muy bien ordenado, muy bien colocado. Además, así que bueno, no está mal. Y luego, bueno, pues se ve que no tenían ordenadores en aquella época, que era fotocomposición. Pero daba el pego perfectamente. Mira, aquí más dibujos. Tío. El Atena. Es que están chulísimas, tío, las ilustraciones. Sí. Son muy chulas. Además, cada una es de un estilo distinto porque evidentemente tenían distintos dibujantes. Mira de Monty, por favor. Monty en España, con el toro. Lo único que faltaba ahí era unas pantallitas, ¿no? O algo. El Monty Mall. Son más sencillitos. Sí. Pero bueno, ya tienes una pantallita aquí, por lo menos. Parte de la carátula. Sí. No está mal. A ver, son cargadores, ¿eh? Esto estamos en una sección de... Bueno, no, es un análisis. Fíjate, hay review, hay cargador y hay trucos. Y bueno, está muy bien. Sí. Dice Cristian que si nos acordamos del Kaiser 67, era el que logró reunir la mayoría de escaneados de revistas que hoy están en el archive.org. Había que pagarle los números escaneados para que te facilite un número de alguna revista. Pues no sé si estará escaneado, pero ese día debía venir este no estaba en el pack del Kaiser. Bueno, mira, esta página, por ejemplo, lo que te digo, ahora tengo que estar bajando el zoom porque no me expliquéis por qué. Sí, porque una se ve y la otra no se ve, sí. Está escaneada ahí a baja resolución, sí. Entonces es un poco raruno, vamos a decirlo así. Pero es que además esta maquetación no tiene que ver con la otra, o sea... ¿Ves? Ahora viene estas. Como he ampliado. Pero me acuerdo mucho a las ilustraciones que hacía Bruno, tío. ¿No te recuerdas, José? ¿Eh? Pero el otro es esto Barbarian. Que digo que me recuerda a las ilustraciones que hacía Bruno. Bruno dibujaba así, ese estilo, sí. ¿Sabéis que esto, para mí, que esto eran fichas? ¿Os fijáis que están escaneados en orden alfabético? Puede ser. O sea, que luego se pusiera como una enciclopedia o algo así. O sea, en un archivador. Porque fíjate que antes estaba el Barbarian de Palas, ahora está el Barbarian, antes estaban los Arkanoids. Está hecho en un orden alfabético esto.
Bueno, yo creo que cuando lleguemos a la página 230 le habremos encontrado la lógica. ¿Cuántas páginas tiene eso? Mira, May, mira. Ay, qué bonito, May. ¡Ratones! ¡Ratoncitos! ¡Ratones! Pues era el Basil. Basil, el ratón detective. No le ponen puntuación, ¿eh? No le ponen puntuación. Edgar, pues Javi de Lucar. Javi de Lucar es que él es un alma libre. Él cuando quiere entrar nos lo dice. O sea que a lo mejor es que no se ha acordado, no se ha dado cuenta o está haciendo otra cosa. Así que sí te digo que ha estado mandando memes al chat que tenemos. O sea que activo está. Otra vez vienen los terroríficas páginas a baja resolución después de esto. Mira, tenemos el cargador del Spectrum. Mira qué bonito la manera de ponerlo. Es necesario repetir los números de línea. A respetar los números de línea. Qué bueno. Está bonito el cargador ese, ¿eh? Muy bien puesto ahí. Sí. Estos otros, que evidentemente son de otra época porque son juegos más nuevos, los siguientes, es mucho más mundano todo, ¿verdad? Sí, además, esto es como los que hemos visto al principio, ¿no? Efectivamente. Black Belt, sí, Beyond the Ice Palace. Aquí puedes echar de menos una pantallita, pero bueno. Eran para lo que eran. Eran cargadores y demás. Pero también es un poco análisis, ¿no? Sí, sí, porque tiene una parte de crítica también. Era un poco de todo. Juancho dice que si me va a comprar el sable láser de Rey Skywalker. Pues la verdad es que no tenía pensado. Yo es que, aunque no lo creáis, no soy muy mitómano, ¿eh? O sea, me refiero muy mitómano en el sentido de... Me gustan los videojuegos y tal, pero... No soy de los que me compro esas cosas así. Pero bueno, aunque me gusta, ¿eh? Y lo disfruto. Nah, solo te compras todas las ediciones de Switch Lite y esas cosas. Vamos, por lo demás... Pero no soy mitómano. ¿Eso es el mitómano o qué? Sí, del mito de la Switch. El mito de la Switch. Madre mía. Ay, madre. Qué maledicente. Aquí tenemos a la derecha algo que yo creo que, no sé si es una página, voy a reducir, a ver, pero... Sí, pero... No. Es como una esquina que se ha escaneado. Una columna. Se ha escaneado, sí, sí. Yo creo que ese día no estaba fino. El que escaneó la revista no estaba fino. Estaba ahí. No sé. Yo creo que... Veía cosas raras. Pero bueno, oye, para gusto los colores, ¿eh? Vamos a decir. Y ahora, venga, otra página que se va para allá. Con una columna que es en pantalla. Captain Planet. Con otro cargador. Capitán Planet, Capitán Sevilla. No, Capitán Planet. El de la columna. La serie de dibujo animado de esa ecológica. Sí, es que estáis viendo. Que estoy viendo yo. El Capitán Sevilla está a la izquierda. La captura a la derecha, vale. Y en la columna de la derecha está el otro. Sí. Bueno, sí, vale, a ver. Sí, no eran los mejores, eso es verdad. Cargadores Darkseid tenemos aquí. El Fernández Busdae. Bueno. Juegos de la época. La verdad es que es curioso que el país se dedicara a hacer estas cosas, pero bueno. ¿Verdad? Sí. Porque luego, en aquellos años es que no tuvo ninguna intención de hacer una revista ni nada parecido. Igual que el Grupo Z sí se metió de hocicot, pero no... Y bueno, y... Ellos eran más de comprar... Si algo les molaba, lo compraban y ya está. Bueno, Meristation lo compraron así. Por eso digo... Antes de que Mary Station se fuera a Prisa o al país o lo que fuera, estuvo negociando con Anaya. Yo estaba en Anaya entonces y me acuerdo que me encontré con Pep, que fue el fundador de la web, y me lo encontré en un pasillo de Anaya y le digo, ¿qué haces tú aquí? Y te vengo a ver a tu jefe, que era Santos, se llamaba, creo que era, el director general. Y venían para ver si le compraban el portal para Anaya, pero bueno. Evidentemente creo que no lo compraron. Aquí estamos otra vez con las medias páginas estas, que no tienen mucho sentido. No. Pero bueno. La verdad que no. Y ahora mira, ahora, venga. Ya nos vamos aquí. Fox Fights Back.
Fox Bioquark. Bueno, el Freddy Hardes. El Freddy Hardes, ¿cómo lo recordáis? Porque yo tiene mucha fama y a la gente le gusta mucho, pero yo es un juego que a mí no me mola, la verdad. No, no es una yo cosa lo que... recuerdo más por todas las previews y avances que hizo Micro Hobby y Micromanía que por el juego en sí cuando salió, macho. Yo lo creo que prácticamente ni lo jugué. Eso mira, sí, a mí por la intro. A mí me gustaba la intro, pero saca sí, la intro. Pero no, ya te digo yo que el recuerdo que tengo es ese, macho, de todo el follón que dieron con él en las revistas. Como de las pantallas, que las pantallas aquellas del juego, que luego no eran... La versión final no tenía que ver, el colorido sí. Que tenían las pantallas que ponían al principio, que luego el juego era monocromo y bueno. Todo eso, efectivamente. Y luego el G-Lock. Es verdad, ahí está diciendo. Están diciendo en el chat alguien que coleccionaba los suplementos de la época junto a las tiras del mod. Es verdad, no me acordaba yo. La tira del mod de Aspiri salía en el pequeño país. ¿Sí? Sí. ¿En serio? Sí. Bueno, paso página, que si no... Bien, por ahí que el Freddy era asequible. Y sí, la verdad que dentro de los de Dynamic, por lo menos... Sí, se puede jugar, sí. No era el botón del Profanation. La verdad es que la pena es no saber exactamente cómo estaba estructurada la revista, porque es un poco lío, la verdad. No, no es que yo te digo que aquí han roto la estructura. No, está claro, vamos. Está hecho orden alfabético, como alguien que se quiso hacer una enciclopedia de videojuegos. Qué bueno el Woody, aquí las ilustraciones. De este juego sí que me acuerdo que me mola mucho. Sí. Y las ilustraciones sí. Molan todo, ¿eh? Y es un juego que puedes coger hoy en día, ponerte con él y divertirte mucho. Todavía. Sí. Es un juego... También era muy jodido, pero... En Echavarría dice que estoy viendo los cargadores y se me caen los lagrimones. Qué recuerdos, efectivamente. No, son cosas que a los que estuvimos en aquella época te remueven así. Los ves y dices, ostras... Ya no solo por el tiempo que invertimos en escribirlos muchos, sino a la época en general, los 80, el Spectrum, los cargadores, bueno, Commodore, el Amstrad, todos. Pero bueno, oye, hay que disfrutarlo. A mí me da pena que en aquella época yo todavía no tenía los conocimientos para hacer ese tipo de cosas y tal, y me habría encantado. También es verdad que con los medios que había era más complicado eso, pero a mí es que me gusta mucho de vez en cuando meterme en los juegos y tocarles cositas y ensamblarlos y hacer... La verdad es que me habría molado hacerlo en aquella época, pero bueno. Está diciendo Ibi dice que eran 2 páginas por suplemento según San Google. O sea que... Bueno, lo podemos... Yo entonces entonces aquí hay suplemento de años. O sea, estamos condensando la sabiduría publicada por el país en el suplemento, lo estamos aquí condensando en... Nada, en 20 minutos que vamos a hablar de ello, o sea que... Sí, no hace falta que lleguemos al final, ¿eh? Ahora que veo ahí Gremlins 2, la echaron el otro día, creo que fue en, no sé, en Telecinco, en La Sexta o en... ¿Qué recuerdo tenéis de esa película? Pues me pareció horrible, la vi en el cine y me pareció horrible. Sí. A mí me encantó. A mí lo que me jodió es que hay 2 versiones, que una tiene el final editado para televisión y el otro tiene el final editado para cine. Sí. Uh-huh. Carpevi, yo creo que tienes razón. Yo creo que el formato fue cambiando, efectivamente. Y bueno, pues aquí han mezclado todo. Yo creo que han debido mezclar todo lo que se publicaba. Me pregunta Optimiste que a qué le doy, que si a juegos de Spectrum, consolas actuales. Bueno, llevo 15 días sin tocar. Dime. Yo creo que está claro que lo que le das es a las gambas y a los langostinos y a los percebes y a todo. Eso sí. Ahí le damos, hombre, ahora llega el invierno y ya salimos menos, pero bueno, hay que aprovechar. Lo que digo es que llevo 15 días sin tocar una consola, pero literalmente, ni una consola ni nada. Bueno, quitando lo de Stadia y el xCloud este que me pasaste el otro día aquello para probarlo, pero llevo 15 días sin jugar. Pero yo soy más de... Estoy en la época de las consolas. El Spectrum me gusta para, pues digo, pues para meterme a lo mejor, yo sé... El Ebrion Sawari, pues me dio un día por. Como tenía el color class este de los personajes sobre el fondo, pues me dio por meterle un modo para poder cambiar de uno a otro, de color class a tal. O sea, me gustan
Jugar con los juegos de aspecto y eso me gusta el tema de desensamblar y hacerle cositas y tal. Corregir a los programadores, decirles, tenéis que haberlo hecho así. Eso es lo que hago. No, pero pienso, joder, es que muchas veces lo pasa que no hay tiempo, no hay tiempo. Pero me gusta, muchas veces pienso, joder, si este juego y tuviese este scroll más, porque, o sea, tú te metes en el código y se pueden optimizar los juegos por todos lados. La mayoría, hombre, luego había gente que me quería que no, que era imposible. Pero hay juegos, hay, ¿no? Hay gente que se dedica a hacer esas cosas hoy en día. Y hay margen de, hay margen de mejora, tío, en los juegos. Entonces, por ejemplo, yo no sé si viste, Mai, hay por ahí circulando uno que cogió el OutRun de Atari ST y le hizo ingeniería inversa y está de a poquito optimizando el código y es otro juego. Pues precisamente el OutRun mola de Spectrum y todo. Es uno que tengo entre ceja y ceja porque de ese juego me parecía que no estaba mal, pero lo que odiaba era la carretera, tío. Lo odiaba. La carretera del OutRun de Spectrum. Y tengo metido yo ahí entre ceja y ceja algún día meterme con él para cambiar la carretera y hacerla un poquito más. Yo leí que estaban haciendo una conversión. Sí. Suena raro, pero era así. Del de Amstrad CPC a Spectrum. Uh-huh. Ah. Lo que pasa es que el OutRun de Spectrum era de Probe Software. Y sí, esa gente solía explotar bastante la máquina. O sea, cuando hicieron lo que hicieron con la carretera es porque no debía haber muchas más posibilidades, yo creo. Pero bueno, no sé, porque algún día cuando tenga tiempo, igual lo meto a cacharrear. A ver. ¿Tú crees que no había más posibilidades o qué? No sé, no lo veo yo. Por lo menos algún frame más yo creo que sí podía haber tenido. O por lo menos un poquito, porque es que el problema es que la carretera era como que se diluía. O sea, no estaba un scan estaba aquí, el otro estaba aquí, el de arriba estaba aquí. O sea, no. Porque además es lo de siempre, uno se pone a compararlo con el Weklemans o el Chase HQ y. Por ejemplo, hay que ver la carretera perfectamente definida. O sea, ¿por qué no pudieron hacer algo así? No sé, pero es lo que te digo. A mí me escama que Probe era muy bueno programando. Y exprimían bastante la máquina, entonces, no sé, igual hay algo por ahí que algún día, si tengo tiempo, lo veré. No sé, a lo mejor no les habrán dejado tiempo, porque mira que todas las versiones son también malas. También puede ser. A ver, la Spectrum no está mal, si la aceleras, si coges el emulador y pones un... Bueno, ahí vale, es una cosa de puta madre, pero... Por eso, hoy en día puedes hacerlo, le subes al 200% o al 150% y ya está. La regla de la carretera, le sube la velocidad y ya tienes un buen juego. Y si no, para el Spectrum Next. Es que me lo mandan algún día. Bueno, volveremos. Porque ya se ha pasado agosto y no me lo han mandado. Que no te lo han mandado, ¿quién te lo tenía que mandar? Coño, el Spectrum Next que compré. ¿Cuándo era la fecha? Agosto 2021. Esperamos, va la cosa para largo, porque están esas también, ya están excusándose con el tema de la falta de componentes. Todo el mundo dice que algo hay, pero vaya. Ya, no sé. Yo creo que va a ser agosto 2022, pero bueno. Vale. Esperaremos. Pues nada, yo creo que la pasta la han cogido, ¿no? Sí, total, solo me ha costado casi 400 euros. Claro, por eso te digo que la pasta ya han cogido. Yo es que elegí la nueva generación. Ya tengo los Spectrum que quiero y ese, pues bueno, si es un Spectrum más, no está mal, ¿eh? No voy a decir que no lo quieran, pero... Prioritario como una firma en una camiseta del Madrid de Benzema, igual. Para jugar al Hidover Hills 2, ¿no? Vamos a querer jugar. Pues no, si no tengo problemas, si jugaré, lo tengo muy fácil. Voy a tu casa, pero te distraigo, me lo llevo y ya está. Lo llevan, ¿no? Vamos a ver qué sale de todas esas cosas. Bueno, los juegos de NES se venden también, ¿verdad? ¿Los? ¿Que se venden los juegos de NES? ¿Cómo se venden? ¿Los juegos de NES? Ah, de NES. ¿Especiales o hay...? Ahora se vende de todo. Es que ahora se vende de todo, tío. Ahora se venden los juegos de... Los juegos nuevos que hacen de Mega Drive lo venden en cartucho. Si hacen un juego de NES, también sacan versión en cartucho. O sea, de todo, tío. Es alucinante. Pregunta a Juancho que si me castigó Toñi. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Te castigó Toñi, Mai? Pregunta a Juancho. Pues seguro que te castigó.
¿Por? Guay. No sé, me ha preguntado si me castigó Toñi, pero no lo ve. No sé, no, no me ha castigado todavía. Mira, aquí tienes un jueguecito que, bueno, tienes, sí. Y se echa de menos la voz de Bautista, ¿eh? ¿De Bautista? Sí, sí, ¿dónde está Bautista? Pues no sé. A ver si... Invocarle por el chat. Invocarle por el chat, ¿no lo tenéis ahí o qué? Bautista, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Bueno, vamos a seguir con la revista, que nos queda poquito. Por lo de los 16 días sin consolas, dice... O sea, por lo de los 15 días sin consolas, dice Descartes. Ah, no, no, que va. Es por trabajo. Trabajo. Por no, trabajo humano. Me levanto, me siento aquí y hasta que me acuesto. O sea, estoy aquí sentado todo el día. Madre mía, qué existencia tienes. Mírame yo, ¿ves? Antes llegaba, estaba aquí en casa, lo preparaba todo tranquilamente y ahora llegaba a las 8 menos 5 corriendo... Lo que dice Owen tiene razón, macho. Se te va a quedar el culo cuadrado. No te puedes imaginar. Yo que estoy sentado todo el puñetero día también, macho. Ya, y el problema es que dices, me quiero levantar, pero es que no me puedo levantar. O sea, no por nada, sino porque es que, ¿qué hago? Molesto a los compañeros y a los demás, ¿sabes? Un poco raro. Pero bueno. Me dice Ángel que qué vida más triste. A ver, si fuese así siempre, pues bueno, ya me habría tirado por la ventana ya, pero... Pero hombre, yo creo que ya la semana que viene ya estaremos más relajaditos. Ya podré volver a vivir. Es que el mes de septiembre allí es muy chungo, muy chungo. Es el mes gordo. El mes de septiembre, que es el mes donde más curro hay allí. Entonces, sí, pues vamos. Pero bueno, la semana que viene a ver si ya estamos más tranquilos. Yo ya te digo, si no me levantara pronto me iba a andar ahora. O hacer algo, ya, a correr la cinta. Yo ya empiezo a ver la silla esta de Kirby, macho. O sea, ya estoy con la espalda. Ya tiene la espalda machacada. Sí. Pero bueno. Bueno, ¿seguimos con la revista o queréis que pasemos a los cachivaches, Raúl? Y vamos a los cachivaches. Pues si esperáis un segundito, me voy a acercar ahí un momento y vuelvo ahora. ¿A dónde? Os dejo aquí mi silla de Kirby, para que la vean. Madre mía. Bueno, vamos al... Tenemos una cosa de una cosa que se llama Speedboard, ¿no, Raúl? Sí, son... He juntado dos... los dos cachivaches más inútiles que he encontrado y más simples. Este primero es... Bueno, ya ves, un pedazo de plástico, básicamente, en el que se metía el mando de NES... ahí encastrado, directamente, estaba pensado para que no se moviera. No sé, se supone que es para usar con los Juegos de Olimpiadas, para que uno pueda poner el, como está haciendo ahí, sin que se mueva el control, pero a mí me parece una soberana estupidez. Para que veáis a qué altura llegaban los accesorios para NES, es cualquier madre cosa. Para sujetarlo y hacer lo del track and field, vamos, de darle a los botones ahí, sí, a porrear. Porque además de... Tú piensa un poco, ¿a qué otro juego puedes jugar así que no sea un track and field? Hombre, ¿sabes para qué sirve eso, tío? ¿Eso sabes para qué sirve? Para cogerlo de la parte de abajo así y empezar así a hacer así. Para pulsar los botones, Madre mía, macho. Madre mía, vaya invento. Joder. ¡Ostras! Y el otro es el otro, bueno, el otro también tiene su gracia, ¿no? El otro es una maravilla. Con ese nombre de Homeworld First, es un candado para poner en la NES y para que te dedique a hacer los deberes, macho, que ya estoy harto de verte jugar con la consolita. Santo Dios, macho, para lo que dio la NES. Madre mía. Y un botón candado rojo que... combinación, macho. Es madre, la hostia. Tengo, dime si no es más fácil... No me lo creía, dime si no es más fácil diciendo. Coger la consola y guardarla. ¿En serio es un candado para Dan, eh? ¿No lo estás viendo? Sí, sí, sí. Qué fuerte, colega. Joder, macho. Oye, ¿no será mejor poner una pitón y ya está? ¿Total? ¿No? ¿Una pitón como la de la moto?
opinión dentro bien. De bien. Qué fuerte, colega. Total, en la empresa ahí cabe de todo, en la compuerta. Madre mía. No, tío, ¿dónde encuentras estas cosas? Ah, mira, tiene ahí su orificio, tal. Joder, qué bueno, tío. Mira, dice Optimisto que 42 pavos en eBay más envío del Estados Unidos. Yo sabes lo que haría, compraría uno, que no nos oigan. Yo compraría uno y cuando vaya a casa de Marcos, tío, sin que me vea, se lo pongo en la NES, ¿eh? Y me marcho y le dejo ahí la consola. Le digo, ala. Oye, el nombre es buenísimo, ¿eh? Sí, sí, Homework Fix. Vamos, que haga los deberes. ¡Te jode! ¡Deja la consola! Oye, pues esto para. Yo, si fuera Bruno, de verdad que compraba uno, se lo ponía a Marcos en una NES y le pedía de rescate los juegos aquellos que le mangó de los clásicos de Sega. De Sega, aquellos. Y si no, tío, te quedas sin NES. Es ransomware, pero. Joder, un ransomware físico. Aquí no hay virus ni historias. Esto es físico, completamente. Vamos. Un trabavolante. Das Rendalbos. ¿Qué puñeta es eso? Un trabavolantes. Que por cierto, Raúl, Das Rendalbos te ha dicho que tiene para final de año un viaje pendiente a Luque y que si pasa por ahí os vais a tomar unas cañas. Ah, bueno. Que lo sepas. O sea que. De todas maneras, con Raúl hay que pedir audiencia, porque hasta que, o sea, uf, madre mía, tiene que poner alerta al servicio, avisarles de la fecha que va a salir el coche oficial en la puerta, vamos, es un lío. Aparte, no sé si merece aparte la finca está en un lugar secreto de Paraguay, del que se desconoce su paradero. Sí, solo la CIA tiene idea de dónde se encuentra. Plomo. Yo creo que la DEA, más bien la DEA. Pero tú has visto esto, May, has visto esto, mira, has visto esto que vos. Eso se iba a preguntar, que me pusiste eso, que no había visto. Mira. ¿Y eso qué hace? Atención, mira lo que hace. Espera, ya verás qué sorpresa. Sí, es un trozo de plástico. Sí, pero no un trozo de plástico, chaval. Ingeniería inversa, ¿no? Atención. Pero un trozo de plástico con una función. Mira, no te lo pierdas. ¡Tachán! Lo estoy viendo. Era un rodillo o algo. No, un rodillo. Es para jugar al track and field sin que se mueva el mando. Vaya parida. Parida más gorda. Yo por cosas como esta, tengo la tentación algunas veces de pensar que el capitalismo está muerto. O sea, no puede ser verdad. La de plástico de estos cacharros que ahora por ahí diseminado por el planeta, tío, para nada. Sí, pa sí, na. tiraos en cualquier estercolero ahí, de cualquier manera. Seguro que hay un almacén en alguna parte del mundo que está lleno de speedboard de estos, tío. Dicen por ahí que también puede servir para cortar queso y servir las tapas. Y sí. Pues oye, pues no es coña, tío, para cortar los trozos ahí. Mira, además tiene ahí marcas y todo para. Cuando le veas dado la vuelta. Puede ser un plato vanguardista para un comedor de colegio. Tienes tres sitios donde meter la comida separada. O sea, que lo podrían haber adaptado así. Esto me recuerda a lo que tienen los carpinteros para cortar así los largueros y esas cosas, tío. Que lo ponen, ¿ves? Que tienen la raja y todo ahí para... Sí, es verdad, un molde. Madre mía. Pero bueno. De verdad, tío. Y habrá un tío que le haya presentado esto a su jefe como diciendo, mira qué genialidad, macho, ¿no? Sí. Lo cachondo que todas estas cosas tenían el Nintendo Seal of Quality. Bueno, el Nintendo Seal of Quality es un poco que... ¿Sí? Qué bueno, tío. Yo creo que sí. Flipas. Fíjate que la marca es PressSmart. Estos mínimo hacían cosas de oficina. Esos archivadores madre de... Madre mía. Yo creo que esos son reposamanos de estos reutilizados, tío. Okay. Son estos reposamanos. ¿Qué hacemos con ellos? Dime tú, entre eso y esto, ¿qué diferencia hay? ¿Qué es eso? Eso es para los lápices. Y esta es la típica parte de arriba de la bandeja de... Para poner bolígrafos. Pues es lo mismo. Madre mía. ¿Seguro que ahí te encaja el mango de la NES para sujetarlo? No sé, no tiene mucho sentido. Realmente. No tengo mando de la NES. Tengo una caja con forma de mando de la NES. A ver...
Una caja de chicle. Caja chicle, ah, sí, verdad, sí, las venden. Esa, mira, hay un centro comercial que, no, si sois alguno de Barcelona, lo conoceréis, que está lleno de tiendas frikis, vamos a decir, personalizadas. De Pokémon, de Disney, de Tim Burton y de tal. Y están poniendo ahora ahí en un centro comercial que hay en Alcorcón, que se llama X Madrid, están replicando exactamente lo mismo que en Barcelona, en Madrid. Y están abriendo los mismos, la misma empresa. Están abriendo. Y tiene una tienda de chuches que tienen esas cajas de mandos de consolas de Nintendo con caramelos de menta y esas cosas. Y bueno, la verdad es que está... Esto es marca Nintendo Power, además. Joder. Pero mira, ahí tengo mi tipo. Sí. Gowain, dices en Madrid, el centro comercial se llama X Madrid y está en Alcorcón. Y toda la planta de arriba, que empezaron con dos tiendas nada más, que es una tienda solo de Pops y una tienda dedicada a Harry Potter, y otra tienda que son dulces de importación americanos y japoneses, y luego otra parte de cosas así frikis, tienen latas de bebida de Pokémon y no sé qué y no sé cuánto, pues ahora como la planta se les ha quedado bastante libre, han puesto ahí, yo que sé, han abierto una tienda de Pokémon, una tienda de Naruto, una tienda de dulces, y están ahí... Y además puedes ir cuando quieras porque no hay casi gente. Oye, pues casi eso gente. Hay que tenerlo en cuenta. Visita obligada para cuando me vuelva a pasar por ahí. Por eso lo digo, madre mía. Tú no sabes la gente que va ahí. Sí, Raúl. Sí. A ver, sí. Lo han convertido en un sitio del friquismo. Van a seguir abriendo más tiendas. Me dijeron que en septiembre abrían una de Disney con productos de coleccionista. Andando en el clavo. Andando en el clavo, totalmente, vamos. Están copando toda la planta, o sea que... Y efectivamente, bueno, como dice Toy de Gaming, está muy bien para llevar a los críos. Sí, porque es un centro comercial, vamos a decir, un poco raro. O sea, no es así al uso, es una cosa así como muy skater, muy, muy industrial. Y la verdad es que, bueno, está muy bien. Los chavales, todos los que iban a otros sitios, todos van allí. Entonces, pero bueno. Sobre todo porque acaban picando, claro. Tienen tiendas. Vamos, si hubiese tenido esas tiendas con 15 años, mi padre no hubiese ganado suficiente dinero para satisfacer las necesidades humanas. No te había comprado nada. Sí. Olvídate. Así que, bueno, pues después de esta publicidad del X Madrid, que espero que la escuchen y nos patrocinen como Mediaset. ¿Qué queréis que haga? Contesta a tu hermanito que me está escribiendo, no sabe que estoy aquí. ¿Qué hermanito? ¿El segundo? ¿El cuarto? ¿Eh? ¿Mai? ¿De qué? ¿El segundo, el cuarto? ¿Qué hermanito te está escribiendo, digo? Ah, el segundo. Bueno, voy a poner una cosa que quedamos en hablar de ellas, porque la verdad es que es espectacular. A ver. Bueno, yo creo que lo hablamos el otro día, ¿no? ¿Hablamos de ello el otro día para hablar de ello? Y cuando veamos lo que pone, te diremos si... Ah, ¿que no lo ves? Bueno. No lo vemos. No vemos nada. Espera. Espera, que son los juegos holográficos, ¿os acordáis? Ah, los remakes, los remakes holográficos. Una exclusiva que traíamos aquí y que Raúl publicó ahí. Muy mal, Raúl. Muy mal. No, yo había publicado antes. Ah, vaya por Dios. ¿Tienes el vídeo fuera de mano para ponerlo? Sí, lo ha pasado. Sí, no, yo lo he pasado en WhatsApp hoy. En WhatsApp lo tienes, pero lo ha pasado antes de empezar. Sí, pero como hay más. Te lo copio y te lo. Me parece una auténtica pasada, tío. O sea. ¿No hay una versión de realidad virtual de eso, Raúl? No, que yo sepa. Lo que se puede jugar online también. Ya, pero es que eso... Ahí te lo he vuelto a enviar, José Luis. En realidad virtual tiene que ser precioso, tío. Totalmente. Copia el link entero que está con el minuto en el que empieza. No, tranquilo, sí, lo tengo aquí. Lo tengo aquí, lo que pasa es que ya he colocado el vídeo porque está un poquito descolocado. Vamos a dejarlo así... Bastante claro. A mí lo que me ha sorprendido, o sea, yo no sé quién lo ha hecho, pero de luego le tienen que dar un premio. Porque yo creo que respeta más, fíjate, a mí lo que me hace gracia es que esto a Namco no se le ha ocurrido.
Se hacen mil reediciones, mil reinterpretaciones, mil historias y no se les ocurre sí. a los dueños de la franquicia, tío. Yo es que es una cosa que me fascina. O sea, no, a ver, no se le tiene por qué ocurrir, porque evidentemente, ¿sabes? Pero de verdad que es que suele pasar. Bueno, esto cuéntalo, Raúl. Esto ahí está, es una... y es un, una supuesta máquina arcade holográfica que tiene unos cuantos juegos. El autor tiene para descargar, está para Windows y se puede jugar online. Ya ha dicho que va a agregar más juegos. De hecho, el siguiente va a ser el Galaga. Y bueno, ahí lo veis, es súper espectacular. Están muy bien hechos todos los remakes. Parece que alguno se controla un poquito peor que otro. Sí, pero las direcciones se le va la pinza con las direcciones, sí. Pero bueno, sí, el patrón le leí. Serán cosas que es... A mí este me parece alucinante, tío. Las nubes ahí, o sea, está muy bien simulado todo el tema holográfico, tío. Y, no sé, está, pregunta que está si es para VR. Esto no es VR, ¿no? No, esto es como... no es VR. Por eso preguntaba yo que si no había versión VR de esto, porque es que tiene que ser precioso, tío, esto con la caja de realidad virtual. Es que me parece una genialidad. Sí. O sea, evidentemente, el chaval que lo ha hecho, los chavales o quien sean, no digo que les hayan quedado un premio, pero evidentemente es para que cojan los señores de las empresas que tienen los derechos de estos juegos y a todo el departamento que tienen para recuperar viejas glorias, los echen a la puñetera calle. Porque está claro que han demostrado que no valen. Porque les han dado, vamos, les han pasado por todos los sitios, vamos. Sí, bueno, era el 1982. No, el seguro que real no fake. No, claro, no lo es. Hemos jugado, lo hemos descargado y lo hemos jugado. Pues sí, no, vamos, es totalmente real, ¿eh? Esto para descargar. Luego ponemos el que has puesto aquí a Ricardo. No, es el mismo vídeo. Es que está después del vídeo. Voy a poner en Quiero que la gente se acuerde, lo voy a poner en la carpeta de suscriptores. Sí. Ya directamente. Sí. Es verdad, recordaos que tenemos una carpeta. De suscriptores en el canal de, vamos, en Discord, y ahí todos los juegos de los que vamos hablando pues los metemos. Entonces, si os queréis bajar, instalarlos o probarlos, y hay ahí todo lo que tenemos de juegos retro, juegos que se han hecho otra vez nuevos. O sea, que dice Cristian que nunca encontró la carpeta. Bueno, nos ha descubierto, en realidad no existe, pero nos damos aquí el... Nos damos el pisto de que aquí venga y pasa. Eso es lo que nos voy a Raúl, poner. A lo mejor no existe. Pero si está en un... Realmente está, es una carpeta llena de malware, está llena de troyanos. Avisamos. Pues, mensaje fijado. A ver, ese mensaje fijado. Yo es que tampoco. ¿Están? Está en Discord, ¿no? En Discord, en el chat de suscriptores de Retropaper. Uno de los mensajes fijados. Está pues el link de las revistas y el link Tenemos metidos juegos, vamos a decir, de la escena de ordenadores clásicos desde los años, bueno, los últimos 10 años, ¿no? Por lo menos, metidos ahí. Sí. Hay una recopilación de Homebrew de Spectrum desde que existe el Homebrew, más o menos. Así que, bueno, ahí lo tenéis. Y lo podéis probar, que es real, ¿eh? Son reales los juegos y ya te digo que, bueno, el chaval que ha hecho esto, o chavales, o quienes sean... Uno nada más. Pues ese chaval, imagino que tendrá el futuro asegurado en alguna compañía que quiera revivir una cosa así, unos clásicos. Tú fíjate qué mejor manera de hacerlo. Y si haces dos versiones, además, que es una versión para gente normal, me refiero a gente normal, gente que tiene un PC, no tiene gafas de VR, y haces una versión con VR, ya flipas, ¿sabes? Imagino que si al chaval le dan medios, ¿sabes? Si le dan medios, pues seguramente puede hacerlo mejor. No soy capaz de encontrarlo tampoco, Raúl. Sinceramente. Tampoco encuentras... Madre mía. Es que me sale vacío. Raúl, nos has engañado a todos, tío. Me sale vacío el Retropaper. ¿La carpeta? La de Retropaper. Tengo aquí marcado Retropaper. El chat de Discord. Eso ya es otro tema. Pero ¿y dónde está entonces la carpeta de...? ¿Dónde tengo que coger la carpeta? A ver, el acceso está en un mensaje marcado. En el chat, claro. A ver, ahí. Entras en Discord. Entras en el chat de Retropaper. Mira, mensajes marcados o mensajes, como no sé cómo se llama. Si pone que no hay canal de texto. ¿Cómo que no hay canal de texto? ¿Qué dices, colega?
¿El de Retropaper o el de Z80? Retropaper. O no tengo el de Retropaper. Vale, bien. Si yo tengo Retropaper, le doy aquí a Retropaper. A ver, dice Ivy, tienes que tener un mensaje en la chincheta de mensajes fijados. Claro, pues eso. Sí, pues si no hay ningún canal de texto en Retropaper, bueno, va, luego lo. ¿Cómo va un canal de texto si mira dónde estoy yo? En el canal de Retropaper, aquí mandan imágenes, mandan textos, nos insultan, pues no quieren hacerlo tampoco en el chat de la retransmisión. Aquí nos dicen de todo, nos ponen a parir, con razón, claro. Después del programa el otro día, pues eso, llovieron los zascas. O sea que. Pero vamos. Sí. A lo mejor a Mai le ha vencido la suscripción de Twitch. No, 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 la tengo. O sea, yo tengo el general, el chat general lo tengo. Mira, Mai, tú le das a, aquí a las personas, le das a la, arriba a la derecha a los iconos de las dos personitas. ¿Lo ves? Sí. Y ahora sí. Se abre una ventana y pone mensajes fijados. Y tienes en mensajes fijados dos mensajes de nuestro querido amigo Raúl con dos enlaces, tío. Está ahí. No ves. Me parece muy bonito, pero que si yo le doy a Retropaper no me sale nada. Que no me sale nada, que está vacío. Retropaper. No estás suscrito, hay que mandarte una invitación. Pues entonces es el tema. Vamos, yo tengo pues si no estás suscrito, que se suscriba. Y el de generación Z80. El de generación pues Z80, sí. Pues suscríbete. Lo tengo y me salen los iconitos que dices y todo, pero en Retropaper no. No, 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 es que tienes razón, ¿eh? No está la lista de suscriptores del canal. Ah, okay. Dice Ivy que solo le falta a JR explicárselo con marionetas. Es que no está. ¿Cómo era que se agregaba aquí? Ahí, crear invitación. Espera. ¿Me tenéis aquí? No, no, pero que no le invites, que se suscriba. Que quite la suscripción a Ibai y que nos la ponga a nosotros. Y si no, que pague. Que yo no estoy suscrito a Ibai. Ya. Madre mía, tío. Madre mía. Yo te he enviado la invitación, Mai. Pero que no le invites, que no le invites. Pero da igual, aunque le invites, si no está suscrito no va a poder ver nada, así que... Pues entonces, si ya está dentro y no ve nada, que se suscriba. Claro, está todo el día ahí sentado, trabajando, desde que se levanta hasta que anochece, pues ala, ya sabes, esto es lo que tienes, tío. A ver, qué vergüenza. Bueno, que tenéis los videojuegos holográficos, ¿eh? Bueno, dice que Antonio dice que no puede acceder a los canales de Retropaper nostalgianos, solo Z80, no me jodas. Empieza la temporada otra vez. Pesado, los inflabalones. No, los desinchabalones. Antonio, bueno, pues vale. Es rarísimo porque si estás suscrito al canal, como los tres chats, la condición que tienen es estar suscrito al canal, si estás suscrito te tienen que aparecer todos. Como dice Aguijón, seguramente tiene que asociar la cuenta con Twitch. Claro, pero si le sale generación Z80, quiere decir que ya la tiene vinculada. O sea, que tienen que aparecer todos. A lo mejor lo que tendrías que hacer es salir y... No sé. Es raro, tío. Pero bueno, si estás suscrito, te mandamos el enlace y se acabó. Mira, pues ya que estás, copia y pégalo, Raúl, aquí en el chat. ¿El cuál? ¿El enlace al canal o el enlace a...? Al canal de Retropaper en Discord. A ver, invitar gente. Ahí está, copio. Y el que no esté suscrito igual no va a poder entrar, así que ahí está. Ese es el de Retropaper. Vale, pues ya está. Pues perfecto. Bueno, pues. Pasamos a las recomendaciones. Venga. Pues venga, vamos a ir a las recomendaciones. Y vamos a ir primero con nuestro amigo. Con nuestro amigo Raúl, que hoy no ha sido muy raro, hoy ha sido una persona civilizada. Vamos para allá. A ver, ¿qué nos traes? Bueno, este juego a mí me sorprendió muchísimo en su día, porque es un juego de PlayStation que es una copia descaradísima del Sega Rally. Pero descarada, vamos. Pero descarada, descarada, descarada. Y además se juega muy bien. Y tanto es así que tuvo tres partes para PlayStation. El Rally de África, Rally de Europa y luego un tercero que no tenía el nombre Rally. Pero está súper bien. Los coches son un poquito achorocusados, pero es un pedazo de juego en realidad.
poco que decir en realidad de él. Tiene más o menos la misma estructura que el Sega Rally. También creo que 4 pistas nada más. Luego, si uno tenía la segunda parte, que era el Rally de Europa, ahí venía incluido este y se sumaban todas las pistas. De sonido no es nada del otro jueves. De hecho, la voz del que va diciendo la curva es un poco extraña. Casi no se entiende. Pero ya veis que se mueve muy bien. Es suave. Los decorados están bien. Y bueno, es un muy buen clon del Sega Rally. La pena que no haya salido más contemporáneo con Sega Rally. Pero es un juegazo, la verdad. Este circuito que estamos viendo cambia, ¿no? No es... Bueno, el Sega Rally no es... Pero vamos, huele a Sega Rally, es verdad. Lo que hemos visto antes de Tamara, Sabana... No son clavados, pero tienes uno desértico, uno en la nieve, o sea, más o menos el mismo tipo de localizaciones. Sí, bueno, a ver, era los tiempos de PlayStation que empezaba, ¿os acordáis? Y una de las cosas que más sorprendían y que más gustaban eran los juegos de coches. Era un género que nos dio muchas alegrías a los que nos gustaban las carreras y eso. Pero bueno, está bonito. Un poco choroco, ¿no? Fíjate, sí. A mí hay una cosa que me sigue... A mí hay una cosa que me sigue encantando de los juegos de PS1 y que no me gusta tanto de... No es que no me gusta tanto de PS2, pero que en PS2 no era así. Y es ese pixelado de las texturas. O sea, con el paso del tiempo los ves y quedan bien. No te molestan, ¿sabes? Ver ese pixelaco. En cambio, cuando ves un juego de PS2... Cuando ves un juego con el suavizado ese asqueroso, con sí, perdón... Es horrible, sí. Era horripilante, tío. No sé si os acordáis de... Sí, eso es que, a ver, el pixel al final mola. Lo otro es como hacerte un lifting. Al principio sí, queda bien, pero luego ya con los años... Era un desenfocado, realmente estaba desenfocado. Sí. No daba para más. Este en realidad no salió ya tarde, bastante tarde, es del 98. Uh-huh. O sea, ya tenía la máquina bueno, más que... Solo sacaron 3 juegos esta gente y bueno... Este fue el primero. El rally de Europa fue el último. Hicieron 2 inspirados. Uno probaron suerte solos y cuando vieron que Sega ya no sacaba más Sega Rally, dijeron, bueno, dejamos de hacerlos. No sea que nos descubran. Pero está bien porque además, curiosamente, casi todos los juegos de rally que había en Play tiraban más para la simulación que para el arcade, así que tampoco es que hubiera tantos de este estilo en Play. Sí. Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. Vamos a decir que es un buen juego. Venga, has elegido bien. Ahora, venga. Está muy bien el juego, pero yo tengo que decir una cosa. ¿Qué? Que no consigo conectarme al chat de Discord. Ni siquiera con el link, por favor. Mira, no, flipa, ¿eh? Mira, aceptar invitación, ¿no? Le doy a aceptar invitación. Toco todo. ¿Ahí? Ahora se tiene un... Tru. Aceptar invitación. Ahí, ahora, ¿ves? Se va a Discord. Le doy a aceptar invitación. Se atino. Y se me queda así, macho. ¿Eso por qué está cargando? Pero que no carga, que lleva ahí 10 minutos y no carga. Me estáis timando, macho. No me queréis meter en el chat y me estáis haciendo el paripé para... Me parece muy fuerte. Bueno, yo lo dejo aquí, a ver si carga. Mientras tanto. Ya os digo algo. Bueno, ¿qué proyección haces a los paquetes para este año? ¿A los paquetes? Este año llegamos a la final. ¿Paquetes? Sí, seguro. Sigue el abuelete este, el Aaron Rodgers. No tienes el último año, pero hay equipazo. Ya te aviso. Sí. Hay equipazo. Este año ganamos. No somos como vosotros que habéis echado a vuestro quarterback porque no se quiere vacunar. O sea que... Ha faltado una semana, ¿qué te parece? ¿Eh? Bueno, si no se quiere vacunar. Con un par. Así que... Claro. Si vamos a comentar la showcase, pues yo creo que el martes, ¿no? Creo que el martes
El martes, si nada falla, lo haremos. Bueno, miento, calla, calla. El martes no, el lunes. El lunes, la semana que viene hacemos el programa ya el lunes. Empiezan 20 minutos. Bueno, 20 minutos nos hemos ido nosotros para no molestaros. Para que lo veáis tranquilamente. O sea, que no os preocupéis. Mai, vamos con el tuyo. Pues yo he traído... Un jueguecito lamentable. ¿Cuál he traído? Ah, pero este, han metido este. Pero este estaba ahí de reserva para... Joder, no ha puesto ninguno. Bueno, para eso son las reservas, para cuando no haya otra cosa. Eso está reserva para otra semana, pero bueno, ya que estás aquí, el Blaster Master, a ver, lo he recuperado un poco porque, bueno, este verano me piqué otra vez con el... Me jugué los otros dos Blaster Master de Switch, y este verano ha salido el tercero. ¿Lo has pillado o no lo has pillado? ¿Quién, yo? A ti no te molan estos juegos. No, tengo alguno, pero no, no lo juego. Pues me pillé el tercero y lo estuve jugando y tal, y bueno, pues he traído aquí el de NES un poco, pues que si es ratas, pregunta, Mike. ¿El qué? Que si es ratas. Que si es ratas. Pues no sé, igual por ahí... Es un juego muy grande, igual sí. Espera, estoy diciendo aquí que si ya trato de reiniciar el móvil, lo voy a reiniciar ya que estoy aquí. Que no sea el juego muy grande, seguro que alguna rata hay por ahí, fijo, vamos. A ver, espera que esté reiniciando, vale. Entonces, bueno, este es un juego, no sé si lo conocéis, un juego tipo Metroidvania, de que lo típico que tienes que ir mejorando, en este caso es el vehículo, tienes que ir mejorándole con mejor salto, con propulsores, esas cosas, para ir abriendo otras zonas del mapa. Entonces lo que va haciendo es que, bueno, compagina niveles aquí en el vehículo de scroll lateral, con luego los niveles del personaje, que ves aquí, ahí se baja, por la escalita ya se mete en un nivel, y esos niveles son una perspectiva así como cenital, ¿no? ¿Verdad que el de Mega Drive no tenía los niveles cenitales, verdad? Solo era los de plataforma, pues, me parece. Me has pillado ahí, macho. Me has pillado, sinceramente. Porque ya te digo que este lo tenía reservado para otra semana y... que traición. Y no, si no, no has puesto ninguno. Claro, Melón, pero tú no lees el chat, ¿o qué? Sí, claro. ¿Y qué quieres, que no te ponga ninguno? Pues, hombre. Ay, madre. Me dice que para la semana que viene traigamos... Tenía otro preparado para improvisar, mira. Tenía otro preparado para dice improvisar. Dice que la semana que viene que traigamos motorratones de Marte, Mike. Yo es que le digo a José Luis, pero improvisamos más, tal. No, macho, es que eres todo así, es así, tiene que ser. Bueno, todo. Para improvisar ya estamos los martes. Que Bruno y Marcos, macho, vamos, no veas, tío. Mira, yo os iba a recomendar otro juegazo, que era, mira, te he pasado un enlace. Mira qué juego más bonito. Abandonado, qué juego más bonito de Spectrum. Pero eso para el retro, ¿no? ¿Para qué es? Los motorratones de Marte. Sí, eso creo que era un juego de Konami, si no me equivoco, creo que era un juego de Konami. De las motos, los ratones. Pero en señor Calle. Con Rock and Roll Racing, pero en ratón. A ver. ¡Ajá! Lisa. El Olean Lisa, tío. Un pedazo de juego. El juego más fácil que había para Spectrum. Nada, macho. No me conecta. Sigo sin poder entrar al chat. No voy a poder acompañar en el chat. Era como un Manic Miner, pero con los gráficos más bonitos. Bueno, sí, era gráficamente era muy bonito, pero era asquerosamente difícil, macho. O sea, yo creo que no pasé de la segunda pantalla a la tercera. Solo tiene 8 pantallas, porque es que el desarrollo es endemoniado. Están aquí Oli y Lisa, y Lisa es la que está ahí en el caldero. Oli es este protagonista. Y luego hay un fantasma ahí, que es un tal Humphrey, que por lo visto quiere hacer una poción para volverse invisible, no sé qué historia, para echar a los que han comprado la mansión, no sé qué. Entonces tiene que recoger 8 objetos del mapa y llevárselos allí a Lisa para que haga la poción. Pero es que, o sea, el primer objeto estaba en la primera pantalla, el segundo en la segunda pantalla, el tercero en la tercera, y así hasta cada octavo. Vez aquí más lejos. Claro, con lo cual le entregabas el objeto y cada vez tenías que ir más lejos para conseguir el otro, con lo que, claro, y, la dificultad eran solo 8 pantallas, pero la dificultad era
Era terrible. De hecho, además era el típico juego que tenías que dar el salto pixel perfect, ¿sabes? Para que no te matasen, aprenderte las rutinas de cómo se movían los enemigos y tal. Y era chunguísimo. Tenía la recompensa de que luego, cuando le entregabas el objeto a Lisa, pues cada vez te daba un besito más. Salía ahí una secuencia en la que se daban besitos. Entonces, por cada objeto que lo hubieses llevado, te daba uno. Y bueno, yo qué sé, era Sí, pero gracioso, era vamos, un juguete. la que cocina la poción es ella. No, él no puede, Mía. ¿qué? No se le puede, no se, no, se le caen los anillos Sí, ves toda la a ministra. Oye, Emanems, como mira. dicen en el chat. Sí, dice Juancho que si es un Emanem, pues oye, sí, ¿verdad? Lo parece. Sí. Bueno, No sé si, supongo que sí existían ya los Emanems por aquella época, ¿no? Aquí en España no, pero imagino por ahí estarían ya los Emanems dando vueltas. Pues oye, igual. No, yo creo que son judías, ¿no? ¿Son como judías? no sé. Puede ser. No, sí, Bueno, gráficamente no está era mal muy el bonito. juego. Te perdonamos, no está mal el Bueno, no juego. te quejarás. En vez Adiós. de un Por juego, te he cierto, traído dos, macho. no es dos, se ha suscrito Mira, con mira, mira, Prime. visto. Has quitado justo cuando estaban dando Pero los si ya, besitos. ya ha salido otra vez eso. Ah, vale. Ya ha dado la Okay. vuelta. No es, se ha suscrito con Prime y su suscripción es de 7 meses. Ixion se ha suscrito en el nivel 1. Muchas gracias. Y su suscripción es de 9 meses. Buenas noches, señores, nos dice. Y luego Antonio May te dice que ya sabe lo que te pasa. Que en los ajustes de usuario conexiones, ahí te saldrá conectar tu cuenta de Twitch y debajo unirte a los canales de Z80. Tienes que darle a unirse a todos. A ver. Ajustes de usuario, conexiones, ¿vale? Saldrá a Sin conectar su cuenta en conexiones. Twitch. Añadir. Ah, ¿Es que no acabáramos. tenías tu usuario de Twitch vinculado o qué? Ahí estaba. Madre Ahí mía, y estaba el así todo. tema. Y así todo. Y en el trabajo me dicen que confían mucho en ti, que eres muy bueno, que es que lo solucionas todo, que da gusto. A Madre mía, ver, si te aquí en conocieran. directo no, porque me estás dando tú Madre el mía. follón por detrás, pero digo, no. Madre mía, colega. Bueno, a ver. Yo he traído un juego, no sé si lo recomiendo ya, me lo tendrás que decir, querido Raúl. Pero yo es que lo he traído Cuando porque dice eso, Hoy es una recomendación reivindicativa, porque es que hoy he asistido, no sé si sabéis, imagino que sí, que el próximo 14 ya sale, ¿no? ¡Qué bien! ¡Uf! bien, ¡Ánimo! ¡Ánimo, May! Mira, el señor Cuyo también ha entrado en el chat, también ha entrado en mira, tío, Discord. mensajes fijados y todo, wow, Claro, los mensajes con los esos, claro. toma ya. Espera, 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 que saludo a la gente. Eso, venga, saluda por Discord. A ver, ¿qué nos va a poner? ¿Qué nos va a regalar May? ¿Qué frase? A ver. Ah, mira, V. Pellicer también ha entrado. O sea que al final, Antonio, lo has explicado tú como tenía que ser. Bien hecho. Bueno, pues el 14 de septiembre se cumplen 20 años del lanzamiento de GameCube. Es decir, el martes que viene. Y bueno, con la 20. conversación de los 20 años de GameCube y tal, pues han salido aquí a hablar de juegos y tal, que básicamente ni la conocían, porque estamos hablando de personas que tenían entre 25, 22, 23 años. Y bueno, GameCube era una perfecta desconocida para todos. Pero cuando ha salido la conversación del Zelda, han puesto a parir al que me parece a mí que es el mejor Zelda que ¿En se ha hecho. serio? Y No, que no no me solo estás es el diciendo mejor eso. Zelda, sino que inspiró a los dos mejores Zeldas para consolas portátiles, con todo el respeto del mundo para el que no le guste, que fueron No. el Phantom No sé si Hourglass. has sacado ya. No sé si has sacado ya este juego, pero vamos, merece salir 20 veces, hace falta. Este juego yo me lo acabé ya en GameCube en su momento, que me acuerdo que en las vacaciones de 2003 fue un vicio insoportable. Pero a mí este juego me parece. O sea, es decir, a ver, no voy a ser tan osado de decir que plantó las bases del de Switch, pero desde luego es que parece que con Switch se han inventado los mundos abiertos con el Breath of the Wild. Y es que este era un mundo abierto, bueno, un océano abierto. Y a mí me parece juegazo. O sea, a mí lo de coger la barca, ir para arriba, para abajo, recorrerte el mar libremente, coger los mapas para ver dónde estaban los cofres y sacarlos con la grúa. Las islas, que cada una tenía su historia. Además, las islas, que era el rollo este de que ibas cogiendo objetos, entrabas y si no tenías las botas, te arrastraba el viento. O sea, vamos. O sea, a mí me parece el primer Zelda moderno. Ni Sí, siquiera sí.
ni siquiera, ¿sabes? Ni Y luego siquiera los la. que salieron en Nintendo 64, con todos mis respetos, ¿eh? A mí Y este luego juego me parece. lo grande que era el mar y la cantidad de cosas que había por ahí por descubrir, escondidas, de Sí, sí, islas sí, sí. pequeñitas, de cosas y tal. O sea, era una auténtica Y luego brujería. gráficamente era muy Sí. sencillo, pero me refiero a muy sencillo en cuanto a la idea, porque casi todo eran colores planos muchas veces. No tenía, hay texturas, pero sobre todo son muchos colores planos, ¿no? Es una estética como cartoon. Y es que yo creo que fue, vamos, el precursor Pero de lo que luego hemos visto en Switch. gracias a esos gráficos ha envejecido de maravilla. O Claro, sea, es un juego por que ha eso. envejecido mucho mejor que el resto de Zelda precisamente por la estética que tiene, así más simplona. Y bueno, pues luego, gracias a él, tuvimos dos maravillas en Nintendo DS, como fueron el Phantom Hourglass y el de los, vamos, el de los trenes. Sí. Y que es que, vamos, es que esos dos juegos, bueno, yo no paso, siguen teniendo la estructura de con templos y tal, la antigua de los Zelda, pero vamos, a mí me parecen una maravilla. Entonces, bueno, digo, voy a recomendarlo porque lo voy a. Es que Porque lo voy a. esta semana había mucha polémica por ahí porque había gente discutiendo si el Breath of the Wild era un Zelda o no era un Zelda, ¿no? Va a ser Estaba la Zelda gente. nuevo, ya está, Sí, ¿no? claro, sí, Sí. no, pero eso, porque esa gente no ha jugado otro Zelda, o sea, porque este juego, pues en aquel momento fue una Es revolución que para la. hasta gráficamente, aunque el aspecto gráfico de los personajes y de todo es diferente, pero ese tipo de gráfico, ese tipo de cómo hacen las sombras del cuerpo y tal, es que está hecho el Breath of the Wild más o menos así. Más o menos. Sí, O sea, es decir, sí, es ese sí. estilo gráfico. Los diseños son diferentes, pero el estilo gráfico de las sombras y de los colores y tal Sí. está igual. O sea, ves elementos que parecen sacados del Breath of the Wild. Lo que lleva en la cabeza Sí. ahora Es verdad, Link sí, mira, parece es sacado del verdad. Breath of the Wild. O sea, es decir, Totalmente. es así. Entonces, pero bueno. A mí me parece, en mi opinión, es el que más me, a mí los que más me gustan. El Breath of the Wild lo pongo en otra categoría porque es el Zelda del futuro. Pero a mí este juego me pareció, vamos, yo cuando lo vi, ya cualquiera que haya salido hasta entonces me pareció que incluso el que ha salido el remake HD para Switch del Skyward Sword, yo es que no le acabé de coger la gracia. Y a mí gráficamente los Twilight Princess y demás, pues me parecen un poco, me son menos atractivos visualmente, ¿eh? No por juego. Y este luego está muy bien, la versión que sacaron para Wii U, Sí. que además ya está en 16.9 y está muy bien adaptado a todo el tema de lo que era el mando este de Wii U, está muy bien. La verdad es que fue una buena versión HD de este juego. En Switch está, ¿no? También salió la versión de Wii U, básicamente, ¿no? A Capón. ¿En O Switch? No, yo creo que no. ¿no ha salido en Switch? No, no me suena. Vale, No. vale. A lo mejor son las ganas que Creo que no, tenía. vamos. Igual me equivoco, pero yo creo que no, vamos. Seguro que no. ¿Ves? En Switch no dice Ixion. Vale, ya son las ganas que tengo. No me importaría No, pagar pero. otra vez, ¿eh? Es de esos juegos que no me importaría pagar si lo sacaran Claro, o sea, la ese versión de Wii juego, U. jugarlo ahí en la portátil, en modo portátil, es una virguería, tío. Una maravilla. Como justo que están hablando de este juego y me encantaría comentar como loco. Mi jefe está sentado a mi lado. Cristian, estás jugando con fuego, tío. Estás jugando con fuego. Dile que nos salude, que nos diga hola. Quita el altavoz, quita el altavoz. Dímelo cómo se llama, que le vamos a llamar. Bueno. Escribe, escribe, Estás comenta, jugando con comenta lo que fuego. quieras, aunque sea escribiendo, te esperamos. Ha vuelto a trabajar a la oficina y está ahí al filo de la navaja, pero bueno. Bueno, pues vamos a ir con los anuncios, ¿no? Ya que estamos, si queréis. Venga. Vamos con los Pues ya, ¿al final anuncios. le vais a hacer caso a Tony o qué? Hombre, después de lo que nos ha dicho, yo estoy acojonado, la verdad. Pero lo dice, si lo, si lo, lo dice de broma, Luego, no, le di no a tu sabe jefe cómo que se decir. suscriba, hombre. Dile a tu jefe que regale Madre mía, no, 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 que no lo haga, que no lo haga. Que no lo haga, que no lo haga. No queremos lío. Bueno, primer anuncio. El primer anuncio. A ver, May. Espera, es que estoy buscándolo para. Vale. Primer anuncio. Venga. Vamos para allá. The Atari 520 ST has twice the power.
5520ST has twice the power of many business micros. It handles business with ease. Ah. ¿En serio? Sí. Ya te digo, tío, que es completamente aleatorio. La semana pasada. Bueno, pues luego sabes que a la segunda vez sale. Sí, bueno, vamos a verlo. Sí. Si sale. Bueno, por otra vez. Sí, sí, ahora sí. Sale bien. Siempre sale la segunda. The Atari 520ST has twice the power. The Atari 520ST has twice the power of many business micros. It handles business with ease. Ya te digo yo que. Venga, que justo ahora han entrado los de. Espera. Los de Mediaset, a ver si. Sí, justo, les he llamado, les he dicho, pasar ahora que estamos clavándolo. Estamos haciendo un programa que nos está quedando. Está saliendo genial, venga. Vais a flipar. Mira, lo selecciono otra vez. Le doy, ¿vale? Venga, lo meto ya. The Atari 520ST has twice the power of many business micros. It handles business with ease. Can paint pictures and make them move. It can play advanced games. Yet it costs less than £300. The Atari 520ST, power without the price. Okay. Ahora sí se ha oído, ¿no? Perfecto. Ahora yo sí, la verdad es que cuando veo estas cosas me sorprende lo que han mejorado los ordenadores. O sea, la potencia y esas cosas. Pero hay una cosa que me sigue sorprendiendo pogollón, que son las pantallas, tío. O sea, me sorprende, tío. Ver el eso tamaño es, que tienen. El tamaño. ¿Tú has visto el borde que tenía, tío? Que era un tocho así. Había casi más borde que pantalla. Pues fíjate, yo cuando antes decía a alguien, cuando veo los listadores de los pokés y demás, se me saltan las lágrimas. Fíjate, tío, de la época de los ordenadores de 16 bits, que estaban en Amiga y la Atari, no sé por qué, yo cuando veía en la revista, yo no tenía ninguno de los dos, bueno, no teníamos ninguno de los dos, pero cuando veo la Atari ST, como que me traslada más a aquella época, ¿sabes? Me siento más identificado con aquellos años, la revista Atari. Micromanía, sí. No sé por qué, porque fíjate que no tuvo éxito en España, no fue tan popular como en Amiga o demás, pero fue como, o sea, lo veo y digo, ostras, estoy reviviendo el 89, ¿sabes? El 89, el 90, lo estoy reviviendo. Me da esa sensación de, como de hogar, ¿sabes? Me da esa sensación viendo la Atari ST, que en cambio la Amiga no me lo da. La Amiga me lo ha dado con el tiempo, ¿sabes? Pero bueno. No sé, pues al fin y al cabo no tuvo ninguna de las dos, no tienes por qué. Por eso, pero por los anuncios, los análisis en la revista, ¿sabes? Lo tenía, no sé. Eso. Por cierto, Descartes te está preguntando, Raúl, que cuál era mejor, si la Atari o la Amiga. A menudo le preguntas. Venga, vamos a matizar. Si vas a jugar, yo creo que la Amiga no tenía rival. Luego, puede que para otras cosas pudiera servir más el Atari, como para componer música y algún que otro tema profesional. Pero vaya, a nivel de juegos, me parece que no había color. Estás preguntando que elija entre papá y mamá y un abuelo segundo de la guerra de Cuba, ¿verdad? Pero bueno, por cierto, dice Das Rendar que JL en esa época feliz uno mismo podía pokear sus juegos a placer, efectivamente. Y no pasaba nada. Ahora tocas una línea de código, macho, los de Rockstar te mandan a los abogados, te mandan a... Vamos, es una cosa, tío, de verdad, hemos llegado a un extremo que madre mía, pero bueno. Segundo anuncio. Este anuncio, cuando acabe, nos tiene que explicar Raúl por qué lo ha puesto aquí. Yo lo pongo porque él manda, ¿vale? Así que allá va. Thank you.
Crushes. New Candy Crush Soda. Download new. ¿Esto es retro? Bueno, o... Raúl, espero que haya alguna explicación para que hayan metido ese invento del diablo aquí. 2014. Eso no es 2014. Retro, Raúl. ¿Pero en serio? Bueno, ¿cuántos años? O sea, no hay explicación de por qué. ¿No? ¿Ya está eso? No, porque mola y listos. Madre mía. Raúl, te estás jugando el baneo. Estás pidiendo que te banemos. Vas a meter, o sea, te vamos a tener que meter una penalización de un programa o algo así, pero bueno. Sí, sí. Ya, Raúl, macho, el Candy Crush, no me fastidies. Pero bueno, Ixion tiene razón. O sea, Ixion dice, este anuncio merece baneo. O sea, es así, merece un baneo, vamos. Pero vamos. No tienes para ponerle algo encima, tío, así, en plan baneo, yo qué sé. El próximo día le vamos a poner un fondo negro, algo encima. ¿No puedes poner una X así encima o algo así rápido? Sí. No, le voy a poner en la cabeza una figurita del Candy Crush, para que esté ya ahí todo el programa con ella puesta. Eso, ¿eh? bájate algún caramelito del Candy, se lo pones encima. Madre mía. De castigo. Bueno, vamos con el siguiente. Venga, vamos para allá, a ver si... Voy a otra vez a cargarlo, por si acaso. Porque ya me conozco. Mira, me ha puesto el Furby. Mira que ahí, le gusta ahí. El Furby, ¿eh? Bueno, venga, vamos para allá. Listen, this stuff that we make, it's powerful. It makes you powerful. Take it. Gather up your ideas. Listen. This stuff is run with this. This power. This stuff. Take it. This stuff. Make trouble. Makes you and good things. Gather up your ideas. Make some mistakes. It doesn't matter. Just do something amazing. And good things. Where do you want to go today? It makes you powerful. This stuff that we make. Gather up your ideas. Run with them. Do something amazing. We're in your corner. And we can't wait to see what you're going to do. We're in your corner. Listen, and we can't wait to see what you're going to do. Listen. Estaba el Flight Simulator con las además habían elegido las Torres Gemelas. ¿Lo habéis visto? Ah, primero sí, nos mete un anuncio de Candy Crush, era uno de Windows 95. Joder. Multimedia. Raúl, te libras porque ha salido un fotograma del Flight Simulator, si no. Si no fuera por eso, estaba baneado, vamos, pero bien. Madre mía, qué noche de anuncios llevamos. Y encima el Furby haciendo ruidos por el fondo. Dice, justo hoy un anuncio de las Torres Gemelas. Bueno, el aniversario será el sábado, pero sí, efectivamente, cerquita del 20 aniversario. Podemos poner el tráiler de Spider-Man. Sí, menudo. El famoso. El helicóptero que se quedaba, ¿no? Ahí enganchada la telaraña. Sí. Bueno, siguiente anuncio, vamos para allá. Este tiene más explicación. Nothing prepares you for F-Zero, created for the new Super Nintendo Entertainment System. You won't believe the power. You won't believe the control. You won't believe the jumps, the curves, or the feeling you get until you experience it for yourself. Wow, that's fast. F-Zero for the ultimate G-Force, only on the next generation from Nintendo. Now you're racing with power, superpower. Nothing prepares you for F-Zero. Created. No estaba mal, ¿eh? No estaba mal. No estaba mal. Pero efectos especiales un poquito... Noventeros. Siguiente anuncio. Ya empezamos aquí ya con compañías japonesas. A ver qué sale de aquí. Sega mola, mola Mega, mola Sega, Sega es Mega. Sega mola. Mega Drive de Sega. No hay nada con más juegos. Bueno, digo compañía japonesa. Japonesa, dijo, ¿no? Compañía japonesa. Canon también lo dice. Dice, sí, ahora, japonés. Ahora sí viene un anuncio japonés, de una compañía japonesa. Cuando ha dicho lo de Sega, mola Sega, tío, anda, mira, digo, parece español, tío. Claro. Sí.
Porque era español, era español. Venga, la última, el último anuncio. Bueno, pues... Bueno, ha durado casi todo el anuncio ahí. Se ha fastidiado al final el sonido, pero bueno. Bueno. Muy sucios. No sé, a ver, se ha cortado. ¿Queréis que vea otra vez a las jamonesas o no? Como dice Das Rendapos. Jamonesas. Por ahí están pidiendo el anuncio del Rafael japonés. Irene Montero no aprueba este anuncio. Pues venga, si no lo aprueba Irene Montero, lo ponemos otra vez. Venga. Si no lo aprueba, ¿no? Sí. Venga, espera, que lo pongo. Vamos. Además, me he emocionado. Habéis visto quién ha salido, ¿no? Dibujado en la pista. Sí, sí, claro. Mappy. 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 Bueno, chicos, pues yo creo que ya más o menos hemos llegado al final, porque no queremos que os perdáis que ya ha empezado el showcase este de Sony, ¿no? Ah, ya decía, yo digo, joder, está bajando la gente hoy. Digo, claro, sí, lo estamos haciendo mal. Lo estamos haciendo mal, pero, ¿sabes? Digo, pero no, pero tanto. Digo, tan coñazo es esto hoy que se nos va la gente. Ah, así que nada, chicos, no queremos ser un obstáculo, de verdad. Y que no da puntadas. Oye, sí. ¿De qué? Si quieres despedir con el anuncio del Densha de Go del Rafael, ahí te acabo de pasar el enlace. No, bueno, espérate. A ver, Densha de Go. Nah, déjalo ya para el próximo día, ¿no? No, pero ese ya pusimos, era para decir. Es que no, 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 es que no. Ah, no, vale, sí, el del otro día, es verdad. No, 8. Pero YouTube, es que no, pero... no, tengo que bajarme el archivo para poner. Pero no ibas a hacer la sintonía. No ibas a hacer la sintonía y todo, tío. Muy mal, ¿eh? Muy mal, macho. Sí, sí, sí. Venga, venga, ya, ya. Ahí me están diciendo que. Juancho dice, Raúl, que Mai tiene que cenar. Bueno. Que no. Que va, yo, a mí, ¿qué dices? Si tengo este cuarto. Hasta el cuarto. Bueno, venga, vamos a. Bueno, te da tiempo de poner la mesa y todo. O sea, me están echando a mí la culpa de que terminemos por mí, pero si habéis sido vosotros del showcase o no sé qué. Si bueno, tú, listo. Y del retro este de Home, ¿qué es lo que has puesto? Porque no has puesto nada en guión, el de abajo. ¿De qué? Que no he puesto nada. ¿El Homebrew? ¿El Homebrew qué? De la semana pasada. Pero no hablamos en la semana pasada de él. La semana pasada no hicimos. Me parece. ¿Seguro? Madre mía, ¿cómo está el Yayo? El Yayo está despistado. ¿Tú estás seguro de eso? Segurísimo. No, hubo un Into the Light o no sé qué era, el de la semana pasada, ¿verdad? No, que la semana pasada no pusimos nada. No pusimos nada. Que no pusimos nada la semana pasada. ¿Seguro? ¿Mm? Bueno, pues entonces lo pongo, venga. Venga, pon lo último. Venga. ¿Cuál vas a poner? Porque había dos. El clásico. Vale. ¿Eh? Vale. A ver, vamos para allá. Este de aquí. Voy a poner este. Este. Vale, pues esto es un remake que está haciendo... Bueno, remake no. Una conversión perfecta que está haciendo un chaval para Amiga del clásico Kung Fu Master, que la verdad es que el tío la ha clavado. O sea, ya veis la velocidad, los gráficos, absolutamente todo. Pero es que luego, cuando el chaval este puso los vídeos de lo que estaba haciendo y tal, pues llegó uno y dijo, oye, ¿y no se te ha ocurrido cambiarle los gráficos al juego y hacer una versión así un poquito más chula y tal? Y dijo, está, pues mira, pues voy a hacer
el Kung Fu Master para Amiga, y además voy a hacer el Kung Fu Master, el Devil Edition, ¿no? El Devil Edition, con los gráficos nuevos que le hizo este tío. Y entonces no sé si tienes por ahí el enlace al otro. ¿Lo tienes? ¿A cuál? Pues te puse el otro enlace. Segundo enlace. Sí, lo pone ahí. Devil Temple. Devil Edition, ¿no? O algo eso pone, creo. El templo del diablo. Eso, Devil's Temple, sí, eso. Devil's Temple. Sí. Y entonces este tío cogió y dijo, pues mira, esto, con estos gráficos tal. El tío se los puso y es el mismo juego, solo que cambia los gráficos. ¿Sí? Es muy, muy vigilante, ¿verdad? Que sí, vigilante muy... se supone que era la segunda parte, así que sí. Pero, cuadra la perfectamente. Verdad, la verdad es que le está quedando precioso, o sea... Entonces te va a permitir pasar entre una versión y otra, entre la versión original con los gráficos originales y los que le ha hecho el colega este. Y la verdad es que, vamos, a mí me parece una virguería. Los gráficos son preciosos, tío. Podría ser una coin-op de aquella época, vamos, pero tranquilamente, tío. Sí, la verdad es que está bonito, sí. Sí, está muy chulo. Todavía está con ello, que está con el desarrollo. Llevo un par de días o tres sin mirar cómo va. No sé si habrá avanzado un poquito más o no. Es un juego, creo recordar, que se presenta en la Amiga Game Jam. Sí, y ¿verdad? Tienen hasta mediados del año que viene para presentar. Así que... Sí, pues tendrá... Pues... dedicará un poquito más de tiempo para pulirlo. Esperamos. La verdad es que siendo Amiga, tiene hasta, parece más color, ¿no? De lo habitual y todo. Sí, y las si facadas... es o no es, no es en AGA. Sí, no, además es para el. Es para el. Sí, es para, para el hardware original de Amiga, además. Sí. O sea, Bueno, pues mira, qué bien. O sea, que está muy, muy corrado, sí. Bueno, pues nada, que lo afinen, que lo tal y lo saquen. Y si ya lo sacan en una cinta, ¿verdad? O en un cartucho y tal, pues ya. Sí, seguro que lo sacan también ahí en distintos formatos. La bomba perrillera, que decía aquel. Este no está para descargar, ¿no? Los dos únicos formatos en los que no puede ser un juego de Amiga, cinta y cartucho. Es que ¿sabes lo que pasa? Que estaba pensando en el Commodore, tío. Estaba pensando en el Commodore. Me lo tengo aquí a la espalda y me he acordado de él con un cartucho que tengo para ciertas cosas. Y no sé por qué he dicho cartucho y cassette, pero bueno. Disco de 3,5, efectivamente. En vinilo, sacada en vinilo. Vinyl. Bueno, pues la verdad es que está bonito. Nada, oye, Bautista, que si estás entre nosotros, manifiéstate más que nada para que sepamos que estás bien. Que ya no, yo creo que no ha estado, porque no me ha escrito ni nada por privado y siempre me suele escribir cuando está haciendo alguna cosa, me escribe y tal, ¿sabes? O sea que... Sí. Pero bueno. Tío, chato algo, pero no. Bueno, mira, ya, si queréis ya, mira, podemos... Eso. Que estás conectando ya, ¿no? ¿Qué es? ¿El showcase o qué? Square Enix. Bueno, Square Enix. Hay que presentar. Bueno, Square Enix. Square Enix, cuidado. Bueno, ya está. Life is Strange. Life is Life, tío, tienen que llamarlo. Sale mañana, pues estarán ya con el nuevo capítulo, ¿no? Supongo. Sí. A ver cuál sacan ahora. Esta es otra de las cosas que me ha tenido liado, la publicidad de Life is Strange True Colors. Sí. Ahí corriendo para entregarla. Bueno, esto vamos a dejarlo, vamos a dormir. Pero ponlo a ver cuál era. ¿Qué quieres verlo? Da igual, qué broma. Toma, mira, lo tienes aquí. Que no. Disfruta de Life is Strange Colors, como el Sonic. Pero este es el True Colors, esa no es Alex, la protagonista. Yo qué sé, a mí que me cuentas, si yo ese juego no lo sé. Este será otro. Si tú eres el que ha dicho que es el Life is Strange, yo... Hombre, este juego... Ese es el aspecto que me ha dado al principio, no lo sé, no tengo ni idea. Gráficamente, a ver, venga, ¿qué lo va a poner? Y ya nos despedimos. Creo que en ese castillo se parece a uno que estuve yo en Francia, que tenía el techo... El techo era casi prácticamente como una ciudad llena de torres. Era muy bonito. Chambord se llamaba, algo así, creo que era. Está muy bonito. Bueno, ya lo descubrimos. Bueno, el lunes lo comentaremos. Mira, Sinchan, mira, esa Sanchina, Sinchana, como se llame. Dice Gowain que ese castillo es la casa de Raúl. Pues seguro. No tiene pinta de que sea la edificio. No, nada. No, más bien. He visto el autobús
He visto autobús ahí al principio y esas cosas y tenía la pinta de nada, nada. Madre mía, cómo estamos. Llevas 15 días, sin... Te dejo en el carajo, sí, totalmente, vamos. Bueno, totalmente. Chicos, no os molestamos más, que está el showcase y querréis verlo. El lunes lo comentaremos. Me meteré con Marco sí o sí, aunque hayan maravillas, pero tendré que mantener mi posición. Así que... Sanchís, gran central del Madrid, el padre y el hijo. Yo cuando veo a Sanchís siempre me sale lo mismo, tío, Sanchís. Yo es que a mi hijo le pincho y le digo Sinchan. Y Sinchan, para molestarle. Así que, chicos, nada, muchas gracias. Y venga, el showcase de Sony, a reíros un rato con lo que van a sacar de PS5 que parece PS4. Sí, seguro, seguro. Pasadlo bien, chavales. Chao. Venga, que lo paséis bien. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Adiós, adiós. Thank you.